La lucha por la igualdad es un trabajo de equipo y esto es algo que Emakunde nos ha ayudado a comprender en sus largos 30 años de existencia. Estamos hablando de un reto conjunto y en estos 30 años Emakunde ha trabajado especialmente en la creación de redes, sinergias, complicidades con las instituciones, con las asociaciones, con las empresas, en definitiva con las personas. Un trabajo que muchas veces ha sido silencioso, minucioso y complejo, pero un trabajo imprescindible y vital para poder desterrar viejas inercias y crear un nuevo modelo de sociedad más justo, más habitable y más equilibrado. En estos 30 años, una de las funciones de Emakunde ha sido hacernos ver la desigualdad, hacernos conscientes de ella, algo que no siempre es fácil, teniendo en cuenta que nuestras miradas están contagiadas y empapadas de una cultura que durante siglos ha relegado a las mujeres a un segundo plano, a la sombra y a la periferia. Creo que 30 años después estamos en un momento importante para la igualdad. La sociedad nos ha reclamado con una intensidad insólita hasta el momento su demanda de igualdad. Tenemos que aprovechar este empuje que nos da la propia sociedad para seguir avanzando, para coger velocidad, a pesar de ser conscientes de que la igualdad se construye y que las sociedades se transforman día a día, paso a paso, poco a poco.